Es una jornada extensa la que se está viviendo hoy desde el Congreso de la República, por eso vamos a regresar porque Álvaro Tapia tiene más información para nosotros. Álvaro. Así es, gracias. Información en vivo desde el Parlamento Nacional. Te comento que a esta hora del día se ha levantado la sesión. El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverra, ha mencionado que se va a retomar precisamente esta sesión a las 3 de la tarde. En ese sentido, ya diversos parlamentarios han abandonado sus escaños, así como también los diferentes ministros quienes han acompañado al premier Salvador del Solar. Hay que señalar que cada vocero de las bancadas del Parlamento Nacional hicieron uso de 10 minutos. Luego de ello, a las 3 de la tarde ya cada partido, cada bancada tiene pues un tiempo estipulado para que puedan intervenir sus congresistas que los representan. También los ministros van a poder a dar la réplica, si es que ellos lo consideran, pidiendo a través del presidente del Congreso la intervención respectiva. Entonces se levanta para las 3 de la tarde, entonces, esta sesión. En estos momentos les comento que está declarando a la prensa el congresista Edmundo del Águila, vocero de Acción Popular. Escuchemos. A nivel nacional, acerca del transporte. Entonces, es bueno, si ya está homogeneizado el sistema, poder hacer ya las medidas rectificatorias. Disculpe, estamos en vivo para Exitosa. En ese sentido, el día de hoy usted mencionó un tema muy importante acerca del puente Bailey que hasta el momento no se había visto. ¿Qué puede decir usted? Sí, claro, lo dije, ¿no? Y lo expresé y lo reiteré más de una vez en la presentación. Es un puente que está a 13 kilómetros del Lamero de Pizarro, a 13 kilómetros del Palacio de Gobierno. Pero sin embargo, aún tenemos el puente que hace 2 años colocamos como momentáneo y que parece que se está convirtiendo en un puente permanente. Entonces, eso nos lleva a pensar y a concluir, si esto pasa en Lima, ¿qué no podría pasar en el norte del país? ¿Ha cumplido sus expectativas el día de hoy el gabinete, en este caso el premier Salvador del Solar, en cuanto al tema de las bambas? No, yo lo pedí también. Le pedí, me hubiera gustado, le dije que un tema de tanta coyuntura que no únicamente implica un matiz económico, sino sobre todo un matiz social, poder tener una explicación, no tanto a los parlamentarios, sino al país, cuál es el mecanismo de solución que va a generar el gobierno central. Entiendo que ya se ha empezado una serie de diálogos, pero es bueno saber cuál es la estrategia que va a seguir. Así que bueno, estaremos a la espera. ¿Cuál va a ser el voto de este popular en el día de hoy? Fíjese, aún no lo hemos decidido, pero lo único que te puedo decir es que para poder ver el voto de hoy, pueden trasladarse como votamos en las presentaciones anteriores. Bien, muchísimas gracias. Entonces, las palabras del congresista y vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila. Informó Álvaro Tapia para...